Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema profesional, laboral y económico y luego miramos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, recogiendo frutos. Vamos a empezar ya a recoger todo lo que estamos, digamos, trabajando, tantos años de esfuerzo, de estar, bueno, pues currando ahí, sacando adelante, bueno, pues profesionalmente algún proyecto, algún trabajo. Y ahora es el momento ya de ver esos resultados. Muchos tenéis que estar ya viendo cambios en vuestra vida. Vienen momentos económicos buenos. Tener en cuenta que este año es un año de prosperidad, es un año bueno, es el año de numerología 6, ¿eh? Y las cosas van a fluir, las cosas digamos que van a ir llegando cosas positivas, cosas buenas. Los años de atrás fueron años de energía muy pesada, muy lenta, las cosas no se daban, no se avanzaba, ¿eh? Pero este año es como que todo es muy diferente, ¿eh? Los cambios se tienen que estar ya empezando a notar. No tengas dudas, ¿eh? Los que no tenéis trabajo vais a estar trabajando enseguida. No tengas miedos, no tengas dudas en cuanto al dinero, a la economía. Si estás pasando por un mal momento, tanto laboral como económico, quítate esos miedos, quítate esas dudas. Porque los cambios se están produciendo, los cambios se van a producir y los cambios van a llegar. Pero tenemos que tener una actitud positiva, ¿eh? Importantísima la actitud, ¿eh? Pero te vas a ver disfrutando de un buen puesto de trabajo, de con seguridad, ¿eh? Vas a estar con esa seguridad que da el tener ingresos, ¿no? Y esa tranquilidad. Y digamos que el trabajo no te va a faltar. Estás teniendo ya muchos recursos, muchas cosas que están llegando, muchas metas que se están consiguiendo, que tenías de hace tiempo algún objetivo, alguna meta. Todo eso se está dando, está llegando. Muchos vais a hacer una colaboración con otras personas, ¿eh? Con terceras personas. Puede que sea un emprendimiento, un negocio digital. Sí que te vas a ver con mucha carga, te vas a ver, bueno, pues las dificultades siempre están ahí, o sea, siempre vamos a tener dificultades, por muy bien que nos vayan las cosas, siempre vamos a tener contratiempos. Puede que tengas algún contratiempo con algún emprendimiento nuevo que vayas a realizar, ¿eh? Pero eso es algo que será pasajero, irá pasando y digamos que las cosas volverán otra vez a seguir fluyendo porque es de lo que se trata, ¿no? Muchos vais a hacer como un cambio a nivel interior. Estáis como muy conectados con la fuente, con el universo, con la energía universal, con Dios, como lo queráis llamar, ¿eh? Tenéis esa necesidad de transformación, y estáis muy en ello y esa transformación se va a notar a nivel tuyo personal, a nivel físico, a nivel material. Va a haber noticias, llegada de noticias, puede que lleguen documentos, papeles que estás esperando, resolución de algún tema. Cada uno vivirá su experiencia de una forma porque cada persona tiene digamos, una problemática completamente diferente. Pero vienes tiempos de triunfos laborales, tiempo de ingresos económicos, alguna entrada de dinero inesperada, y buena entrada de dinero, inesperada. Y para muchos también va a haber como un viaje. Vais a organizar o vais a planificar algún viaje. Otros puede que sea también desplazamientos de viajes por temas laborales, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación, que están en pareja. Vamos a ver cómo están esas energías.
A ver. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú tienes muchas dudas y puede que tus dudas sean correctas. Hay una infidelidad, hay algo que surge, algo que pasa. Tú tienes ahora mismo como un desequilibrio emocional bastante fuerte. Esto tiende a pasar. Esto va a pasar, es pasajero. O te ha pasado ya. O te ha pasado ya. Pero has sufrido o vas a sufrir una decepción en cuanto al tema sentimental, ¿no? Es como que ha podido haber terceras personas en la relación. Hay terceras personas en la relación. Hay terceras personas. Vamos a ver. Las cosas es como que no están muy claras, no están muy claras. Puede que tú, esto es algo que no es nuevo para ti. Esto es algo que tú sabéis o estáis intuyendo alguna cosa de estas. Esto no es algo que sea nuevo ahora. No es nada nuevo. Pero sí que la relación es como que ha entrado en la monotonía, en la rutina. Vamos a ver. Sentimientos de amor. Pocos. No hay sentimientos de amor. Es como que la relación. Lo que se dice amor, amor, es que hay engaño, es que hay engaño, o sea, hay cosas por medio, hay engaño. Pero esto no es algo nuevo que ha surgido ahora, ¿eh? Esto viene de mucho tiempo atrás, de bastante tiempo atrás. Bueno, pues. La relación está como bastante, bastante, bastante deteriorada. Bueno, vamos a ver cómo están ahora las energías para las personas que están sin pareja, que no tienen una relación. Bueno, proceso de muchos cambios, ¿eh? Proceso de muchos cambios. Te pueden venir como muchas cosas. Es como que va a haber esos cambios que no estaban previstos, que no esperabas, que no sabías que se iban a dar así. Pero los cambios vienen cambios muy muy drásticos, muy de que te van a cambiar la vida. En lo económico, muy bien, ¿eh? En lo económico. En el tema, digamos, laboral, también fenomenal. Triunfos. Porque yo siempre digo, caramba, el que se esté sin tener pareja no quiere decir que no vayamos a tener cosas buenas también. Viene un cambio importante. Puede que este cambio te desbalancee un poco porque es algo que tú no esperas, que te va a pillar un poco. Desprevenida, desprevenido. Vas a conocer una persona, pero en tu círculo de amistades, a través de la gente que más o menos estás, la gente que conoces, con la que frecuentas, con las que sales. Pero no es una relación que vaya a venir rápida, que se vaya a dar. Es alguien que tú conoces de hace tiempo, pero que nunca has tenido ninguna
no has tenido ningún vínculo con esa persona, ninguna relación, ¿eh? No has tenido ninguna relación. Pero esto va para largo, o sea, no es algo que se vaya a dar como muy rápido, ¿eh? La relación, digamos que hasta que tú estés en una relación de compromiso, en una relación de pareja, tiene todavía que llover un poco, tiene que llover un poco, ¿eh? Pero paciencia, que todo llega, que todo llega. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.